Atención, falleció Paula Durán, la colombiana que batalló contra el cáncer desde Estados Unidos. Paula Durán, una colombiana que enfrentó un cáncer desde Estados Unidos, falleció en la tarde de este martes 24 de enero. La triste noticia fue confirmada por el diario cartagenero El Universal, que informó que los signos vitales de la mujer se habían debilitado en las últimas 24 horas. Actualmente se sabe que su cuerpo será incinerado y este mismo será llevado a su tierra natal en el Huila. Paula Durán llegó a Estados Unidos hace varios años junto a su esposo Sergio Vega. La joven mujer de 27 años fue diagnosticada con un cáncer de estómago y cerebro mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Solo respiraba paulatinamente, no respondía a estímulos, sus padres y esposo le hablaban al oído, relató uno de los familiares. También hace algunos días sus padres pudieron ver nuevamente a su hija. Gloria Camargo y Eder Durán, padres de Paula, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en la madrugada del 20 de enero. Pudieron viajar luego de que el gobierno de los Estados Unidos les otorgara visas humanitarias a través del gobierno colombiano. Que en paz descanse y muchas fortalezas a todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles.